Hola, buenos días. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Belén? Bien. ¿Y usted, profe? Bien, ¿cómo va la semana? Cansadora. Sí, me han contado que ya están ahí dándole. Estamos en las últimas 2 semanas. Falta poquito. Mañana Sí, feriado. aparte hemos cerrado algunas, por lo menos yo he cerrado como algunas ya. Bueno, ¿cómo te ha ido con nuestro ramo? Bien. O sea, sí, bien. Ahí me ha servido harto, además que ahora estoy haciendo como en taller, estoy ocupando Rhino, entonces Ah, estupendo. me ha servido harto. Oye, corrijo hoy día. Tengo algunas noticias de lo que nos queda y sería bueno ver en qué estáis en taller, si estáis ocupando Rhino para pa ayudarte. Ya. Así que si puedes preparar ahí tu archivo como para que lo compartamos más ratito, esperemos a que se Ya. meta más gente, ¿te parece? Sí, ahí voy a ver porque a ver si no explota mi computador. No, pero si compartís pantalla yo creo que no pasa nada. Sí, más que nada por el internet. Sí, sin duda que. ¿Y has podido meterte en Grasshopper algo? No, todavía La no. idea es que ahora para la N3, para esta última patita del portafolio, te podáis hacer algo. Búscate Ya. un tutorial. Si querís, imita los ejercicios que hemos hecho acá. Ve los videos. Trata ahí de ir viendo qué puede ser, ¿eh? En realidad, es un programa que cuesta al principio meterse, pero una vez que uno se mete. Fíjate que no es tan difícil hacer cosas bien entretenidas. Así que te recomiendo ahí para que puedas partir. ¿Te acordáis o no lo que estuvimos viendo? ¿Tenía alguna duda así como existencial con el tema? Como O para que lo sea, fueron revisemos como acá. algunas cosas, pero en el que obviamente después cuando vea el video de nuevo voy a ir haciéndolo como paso a paso. Sí, paso a paso es la clave. Es lo mejor que se puede hacer. Acá vamos a partir con un archivo nuevo. Claro, porque la idea es que ojalá terminemos nuestra asignatura fabricando algo. Trinco, ¿no? Sí, Haciendo como un modelo real, digamos, de uno de estos elementos. Pero para eso tenemos que seleccionar alguno. Yo creo que yo voy a mandar a hacer uno de mi bolsillo, así como para que por lo menos uno lo logremos hacer, pero darle a ustedes los datos para que manden a hacer sus modelos. No son muy baratos, lamentablemente, no es una tecnología que todavía sea muy accesible. Y yo creo que la escuela todavía no tiene implementado el taller de fabricación, entonces vamos a tener que mandar a un fabricante particular. Pero tengo un cuñado que ha trabajado harto acá y me ha dado algunos buenos datos. Así que la próxima semana ojalá podamos seleccionar algunos modelos y mandarlos a construir, Bueno, por lo menos. si por tiempo se pueda, profe. No, pero ahí, bueno, los motivados, tú sabes. Hay algunos ahí de los motivados que les gusta el cuento, así que por lo menos alguno podríamos sacar, no sé, por último mando a fabricar el que hice yo de ejemplo para mostrarles nomás. Pero si alguno de ustedes quiere. Y vamos a. Ahí les voy a mostrar que habilité unos enlaces para subir material. Si quiere presentar una propuesta para poder mandar a fabricar, si esa es la idea. La idea es que ustedes también ahí se tengan la posibilidad de fabricar algo y que lo veamos. Y por último les mando fotos de cómo quedó. Y ahí el autor se quedará con el modelo, no sé. Ahí podemos verlo. Pero. Por último, ahí ya sabiendo eso, poder mandar ustedes a fabricar el taller de la escuela cuando esté implementado, si esa es la idea, de que puedan mandar a fabricar allá.
¿Y en qué están trabajando en taller? ¿Taller urbano? ¿En qué están? Taller con el profe Eugenio. está ahí con Eugenio. Sí. ¿Y cómo ha ido ese? ¿Dónde están trabajando? O sea, nosotros empezamos por grupo y ya en la tercera unidad, que es la de ahora, nos separamos. Teníamos que hacer un master plan y de ahí elegir como una sección de cada uno. Y nosotros estábamos en Valdivia. Ahí, a partir de Valdivia, en la ciudad de Valdivia. En el río, ¿cómo se llama? Calle, creo que. El río Calle, sí. Es el... El justo río como en ese trazo, como entre Valdivia y la otra ciudad que no lo recuerdo, los ríos creo, los lagos. Claro. Y a partir de eso, como de la sección, los programas que teníamos, ir como haciendo las como fachadas, podríamos decir, porque no nos vamos a meter así como en planta, así como lo que hay adentro, por el tiempo más que nada, y como ir haciéndole como forma y ese tipo de cosas. Qué interesante. ¿Y cuáles son los programas que están trabajando? O sea, nosotros nos enfocamos como en una ciudad como del cine. Y por lo menos la sección que tengo yo, como que tiene un pabellón que es como para las películas, como de exposiciones. Un poco más allá, un tipo hotel, unos set de grabación, un trazo así como del bosque, porque igual es como bien, como es Valdivia y harto bosque allá. Claro. Y también tiene como uno de estos trazos. Más o menos yo me quiero como tirar como a lo que es la arquitectura paramétrica. Entonces, por eso. Ah, que bueno, súper interesante también ver lo que podemos hacer desde acá. Y bueno, la ciudad del cine, ¿y desde qué parámetros te interesa trabajar? O sea, como, ¿a qué se refiere, profe? Porque la arquitectura paramétrica trabaja con parámetros. Ah, sí. ¿No es cierto? Entonces, como trabaja con parámetros, la pregunta sería, ¿cuáles son los parámetros que te interesan? ¿Verdad? Sí. Y es que, por ejemplo, ahora recién estamos empezando. ¿Ya? Entonces, yo igual he estado así como súper... Recién están empezando, pero en realidad falta poco para entregar. Sí, no, es que están atrasados. Como súper ha sido súper corta, pero ha sido como, literal este mes fue como que empezamos la tercera unidad. Claro. Y más que nada, como yo por lo menos he estado como dibujando en planta, un poco dándole forma. Claro. Pero más que nada en Rhino, yo lo que he hecho como en algunas formas que he hecho es como para ver cómo quedaría tridimensionalmente. Ya. Pero más allá no. Pero igual uno puede como pensar o empezar a idear algún tipo de, podríamos decir, parámetro. Eso, la planificación de parámetros no, digamos, yo creo que no es problema, no tenéis por qué trabajar en Rhino, digamos, para definir parámetros. De hecho, déjame abrir acá tengo acá típico mi programita donde dibujo. Hay un tema con el tema de los parámetros que es súper interesante, y tiene que ver con por ejemplo, definir, déjame aquí, lo estoy moviendo con el compañero. Vamos a hacer una capa nueva. Ya. Por ejemplo, ¿qué quiere decir un parámetro? Digamos que yo tengo este cubo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué parámetros tiene el cubo, Catalina? ¿Se te ocurre, no? ¿Cuáles serían los parámetros más elementales que tú dirías que el cubo tiene?
No sacamos. Se me ocurre nada. Chuta, estamos trasnochados. Sí, profe. Por ejemplo, los parámetros más básicos del cubo son sus dimensiones. ¿O no? Sí. Entonces el cubo va a tener por lo menos 3 parámetros. Si le falta uno de estos, si uno de estos parámetros es 0, no es un cubo. Ahora, bueno, esta forma geométrica que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, creo que se llama como un hexaedro. O hexadodecaedro, tiene un nombre así. ¿Profe, está dibujando? Sí, no sé. Yo por lo menos no. ¿Qué ves que ahora estoy sí compartiendo? Ahora sí. No, es que veía como la hojita en blanco, pero ahora sí. Ah, no, se demora yo creo en actualizarse. Creo que se llama un hexaedro. Es una forma geométrica que tiene 6 lados. O sea, si esto nosotros lo desplegamos, abrimos la caja, por así decirlo. Que saldría algo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Ahora, un cubo tiene todos los lados iguales, pero no tenemos por qué trabajar con un cubo, especialmente si estamos dibujando con parámetros. ¿Verdad? Si estamos trabajando con parámetros, tenemos el parámetro Y, el parámetro X y el parámetro Z, ponte tú. ¿Ya? Entonces, X, Y, Z son parámetros. Y según las medidas de estos parámetros, yo puedo tener distintas formas geométricas, ¿cierto? Puedo tener esta forma que cumple una cierta cantidad de parámetros. Puedo tener, por ejemplo, esta forma que cumple una cierta cantidad de parámetros. Puedo tener esta forma que cumple, todos cumplen con los parámetros de ser un hexaedro, o hexadodecaedro, no me acuerdo cómo se llama la forma geométrica con 6 lados, pero todas estas formas que estoy dibujando acá son expresiones de esos parámetros. Y eso quiere decir que los parámetros no hemos modificado nada más, porque tenemos otro parámetro, por ejemplo, que tú lo podrías definir, que tiene que ver la posición de la forma geométrica con respecto a el plano XY, por ejemplo, si tenemos este plano. Esta posición también es un parámetro. Podríamos decir Y, Z, X, Epsilon, ponte tú. Y tenemos otro parámetro que tiene que ver con la rotación del elemento geométrico con respecto a un eje. Este es otro parámetro, esta rotación. Y después tenemos la rotación de este mismo, de esta misma forma con respecto a este otro eje, que es otro parámetro. ¿No es cierto? Que es esta rotación de acá. Por lo tanto, aquí tenemos, este sería epsilon, este sería gamma, o alfa, no sé, o omega, ¿no es cierto? Omega y alfa, que es en grado. Por lo tanto, ya aquí tenemos una serie de parámetros. Y las formas que resultan de esta operación paramétrica son distintas y variadas. Van rotando, se van moviendo. Entonces, otro parámetro es el espacio que tú tienes. Por ejemplo, digamos que tu sitio es en el borde del río y tiene esta forma. ¿Es así o no? ¿O es distinto el lugar que están trabajando? Sí, es parecido. Más o menos así. Ya. Entonces, acá yo puedo tener un ritmo, que también puede ser un parámetro. Y, ¿te acordáis una de las cosas que trabajamos? Tú trabajaste, estuviste con nosotros el año pasado, ¿no? Sí. Ya, ¿te acordáis una cosa que fue súper heavy y que nosotros trabajamos por capa? Sí. ¿Te acuerdas que Eugenio, me imagino, que ha mantenido esa metodología? Sí, línea, punto y... No, línea, claro, teníamos puntos, línea, masa, zona. Tú, bueno, también esos son parámetros que pueden ir cambiando. Entonces, en efecto, tú pudiste crear un programa en Rhino que en esta distribución genere distintos parámetros y distintas posibilidades.
Entonces, tú podés generar un programa dentro de Rhino que vaya, que en esta distribución genere la repartición y posición de distintos elementos geométricos, de distintos de hexaedros, punto. Y los ubique de manera paramétrica, ¿no es cierto? Viendo, por ejemplo, un parámetro, estos parámetros pueden ser todos al azar, por ejemplo. Entregarle el azar a la distribución y puede ir dando posibilidades. Entonces tenemos la primera posibilidad, acá la segunda posibilidad sería así. Por lo tanto, lo que va a ir pasando, si uno puede estimar, es que dentro de todas las posibilidades que va a ir generando Rhino, se pueden ir combinando, por ejemplo. Entonces, al final, ustedes, como acto de diseño, pueden decir, ya, de todas estas posibilidades que Rhino o Grasshopper nos produjo, vamos a ir tomando agrupaciones. Entonces, vamos a agrupar acá una serie de volúmenes. Vamos a agrupar acá otra. O al revés, vamos a hacer masas perforadas con estos vacíos, por ejemplo. A eso nos referimos cuando hacemos propuestas paramétricas. Y después, sobre esto, vamos a tirar una cubierta. Entonces estas van a ser las salas de cine 1, sala de cine 2, sala de cine 3 y sala de cine 4, ponte tú. Y estas van a ser equipamiento o espacio público que dan al río. Entonces, la gracia que tiene Rhino es que te puede proponer distribuciones desde ciertos parámetros y tú después ver cómo eso lo adaptas a un diseño arquitectónico. Entonces tenemos esta pasada acá, o aquí no hay pasada, aquí sí hay pasada. Entonces tú te das ciertos pies forzados con los diseños paramétricos y los aplicas al lugar. Y esa es una manera, por ejemplo, de diseñar, ya diseñar con herramientas paramétricas. También, por ejemplo, la forma geométrica que genera Grasshopper también es al azar, entonces vaya a tener algunos elementos que van a funcionar desde el hexaedro, otros desde el diedro, otras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de alguna manera hay que buscar cómo aplicar el parámetro al diseño. Y eso es como... Es interesante, por último, ¿ya? Es una metodología interesante. La otra puede ser, nada que ver con esto, pero curvas. Con nuestra herramienta Loft o Sweep, pedirle a Rhino que nos haga curva. Entonces tenemos una cierta cantidad de intervalo, le podemos decir que el intervalo también lo vaya variando, que esta distancia varíe, que haga esta distancia sea random o variable, según algún parámetro o algoritmo, x, y, z, quizá y es la mitad de x, y así hace una operación matemática para hacer esta progresión. Y acá vaya creando curvas con distintos puntos. Y después a esto se le aplica un loft. Y este loft, que es esta operación elemental, también es una operación que puede tener muchas posibilidades y que después uno va intersectando una y otra. También es una manera, y de acá emerge el proyecto de las salas de cine, no sé, con distintas formas, por ejemplo, que van hacia el río. Es parecido a lo que hablábamos con un compañero, que es lo que hace Peter Eisenman en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela. De esto transformarlo en espacio. Sería como otra manera de ver el parámetro. Intersectando, restando, superponiendo, ocupando el concepto de las capas, que bueno, es parte de la metodología que por lo menos con Eugenio hemos siempre ocupado en taller. De que todos los proyectos son intersecciones y capas de información con distintos elementos que se van intersectando e interactuando entre ellos.
Por lo tanto, tenéis una forma que se superpone a la otra es un volumen, la otra es, son las perforaciones o, la, o los cruces. Por ejemplo, no sé, podemos tener unos caminos cruzados acá que cortan como cuchillo y pasan para el lado, y eso es parte de otra capa. Los espacios abiertos quedan como espacios públicos que se conectan con el río, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí tenemos también otro concepto de capa, que es distinto al que vimos acá, pero no por eso es menos válido, digamos, como instrumento de trabajo. O este proceso de los cubos y repeticiones es un parámetro igual que la evolución de las curvas. Para esto, bueno, hay tutoriales de todo, digamos, ¿no? Pero estas herramientas se pueden ir trabajando desde Grasshopper sin mucha dificultad. ¿Cómo lo han ido viendo usted? ¿Cómo ha ido apareciendo esta idea de lo paramétrico en el proyecto? O sea, no ha sido como algo así como grupal. Yo ahora estoy viendo más que nada como eso y que quería como implementarlo, pero... ¿Tenía el sitio, el lugar? ¿Lo podríamos ver? Que lo compartas. Por el Google Maps. Ya, echémosle una mira. Tú comparte, déjame, yo voy a cerrarla. Un poco. A ver acá. Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días a todos. Estoy acá en otro lugar. Me cambié de... Me están pintando la oficina, así que estoy en mi casa en este minuto y el sol del oriente está aquí, pero brígido. Déjenme, voy a bajar un poquito la cortina. Ahí, si va? Quiere, le comparto, profe. Ah, dale, Catalina, compártelo. Ahí me avisa si se ve. Yo tengo que dejar de compartir, pero no hay eso. Se dejó de compartir. ¿Se ve? Está empezando, sí. ¿Se puede ver o no? Se ve. Ya. Aquí está Valdivia y, o sea, por ejemplo, como taller, teníamos que tomar una sección como de todo este como río. Y yo con mi grupo y tomamos esta parte de acá. Toda esta zona. Ah, mira. Y yo, la parte que tengo es como de aquí hasta acá, más o menos. Qué bonito el sitio. Es todo este frente al río. Que uh-huh. va... De, entre la T35 y el río. Sí. Y tiene ahí como una metida de agua, a ver, acércate. Tiene sí, como un... como le decíamos un apéndice. Sí, es como una lagunita que entra acá. Sí. ¿Qué hay aquí? Ahora hay como cultivo, ¿no? Se ve como que fueran... Puro cultivo porque lo que hay es como caseríos, pero bien chiquititos. Sí. ¿Y tienen alguna idea de partido general? Es que nosotros ya hicimos como el master plan, eso ya está como listo. Lo que estamos haciendo ahora, que creo que también tengo algunos compañeros aquí ahora de taller, son como las envolventes que tenemos que ver, así como el edificio en sí con su espacio público, poco el material que vamos a ocupar, la forma, porque antes solamente teníamos como la volumetría. Si quiere le muestro. Dale, sí, todo lo que quiera. Cata. El tiempo, este tiempo es de usted. A ver si carga, porque... Si miró es medio complicado. Sí. Y esta fue como la entrega final del... No está cargando. Fue la entrega final de la unidad 2, entonces... Pero aquí igual... Ah, sí, ahí está. Entonces este fue como el master plan que hicimos. Y como ve, la volumetría y como los edificios en sí son como cuadrados, cosas así, solamente como para mostrar dónde estaban, que eso fue como lo que dijo el profe, que discutimos más que nada, que ahora es como ya más centrarnos en la forma, el material.
A ver, acércate un Bien. poquito más para ver las plantas en detalle. Y tú tenés toda esta parte de acá. Roja. Cuéntame lo que hay ahí en estos lugares. Acá, por ejemplo, yo tengo aquí que es como el hotel tipo resort que habíamos hablado, el ¿Ya? pabellón como de exposiciones. Aquí un muelle que todos tenemos como este muelle que también el profe como que nos ha dado como harto hincapié en eso, que lo veamos bien. Un espacio así como queríamos hacer como un bulevar acá, que es ¿Ya? como más lo que ocurre como en la noche, como para activar eso. Aquí son casas, residencias, y aquí son como los sets que están un poquito más apartados. Y este como camino, que es como también recorrible, pero también tiene que tener como un programa que el profe me ha hablado harto como de esto. Y eso es como Ya. mi espacio. ¿Y qué tenéis ganas de hacer acá? Porque aquí veo que, bueno, la distribución que tenía aquí es más que nada una posibilidad, si es como no es, Sí, es es como como me un. tengo que guiar más que nada como dónde están las cosas, si eso es lo que. Pero yo Yo lo puedo darle que las el formas que. 17 y 18 son el hotel. Sí. Ya. No, este el 18 es el hotel y este es como el pabellón que después va a cambiar. Y que yo pensaba como en algo como más como tipo ameba. Que es como, quería seguir como un poco más esto como no tan recto, sino que fuese como más libre, como más suelto, por así decirlo. Porque aquí sentía que era como mucha la diferencia, así como lo que podría generar como esto, que es el muelle, que son como todas estas formas que incluso el master plan tiene como una figura así como medias como sueltas, así tipo. Y Bueno, eso. ahí tení como distintos órdenes. Como que de alguna manera. Déjame, quédate ahí para capturarle la pantalla. Quédate ahí, no la cambie. Y con eso voy a pegar y pegar acá. Voy a compartir pantalla yo. Un segundo. Entonces, lo que estaba viendo aquí es que tenía en estos espacios y no haya avanzado nada todavía en. O sea, he dibujado en la misma planta, así como lo va a hacer ahora, yo creo. Así como haciendo forma y todo eso, pero. Perfecto. Claro, porque lo que tenía acá que es interesante. Bueno, es que cada espacio por lo menos tiene su sitio bastante definido. Yo creo que esto no va a cambiar mucho. Sí, eso no es lo que va a cambiar mucho. Y acá tú tienes que diseñarlo todo o solamente se van a enfocar en una parte. Toda la parte que me tocó. Todo esto tiene que tener diseño. ¿Hasta qué escala más o menos tenéis que llegar? Más que nada, el profe habló como de edificio y que se pueda como entender que entre todo hay como una conexión, que no quede como suelto, por así decirlo. Perfecto. Bueno, en ese sentido, quizá hay una parte del diseño como del espacio público Sí. que puede ser como una primera manera de entender eso que los comunica. Entonces, quizá hay una trama que es común a los elementos. Por ejemplo, digamos que fijáis esta trama acá, que puede ser relativamente común o estable. Y esto te fija, por ejemplo, el intervalo con el cual algunos elementos empiezan a aparecer, que pueden ser sombreaderos o elementos. Este 15 quizá lo podía adaptar a esa trama y se mete para adentro acá. Este de aquí también, quizá sin cambiarlo mucho, se adapta a esta trama. Y de alguna manera esta trama empieza también a comandar otros tipos de intervalos. Que hacen que esto por lo menos parezca que pertenece a una misma línea.
Después, entre medio, obviamente puede aparecer un recorrido interno de los edificios que también siga esta trama y que de alguna manera aquí también vaya fijando algunos espacios especiales. Y por último, los edificios mismos, si bien pueden ir variando, quizá también pueden cumplir o participar de esta trama. Y es aquí donde aparecen varias posibilidades, ¿eh? Yo creo que esta idea de trabajar con elementos como ameba, ¿no? Si tomamos este edificio y lo llevamos para allá, podemos trabajar con esta ameba, ¿no es cierto? Esta idea de una suerte de edificio, de edificio así sin muchas formas. Y es interesante que esta misma ameba de alguna manera también responda a tu trama, a esta trama post, digamos, que aparece ahora, que son, por ejemplo, todos los espacios públicos recorridos pueden ir respondiendo a esta, o sea, digamos que la ameba la podemos dividir en distintos edificios que responden a esto. Entonces la ameba no es tan ameba, o sea, es una ameba, pero la podemos desplazar en estos ejes. Entonces la misma ameba que diseñamos puede mostrar que de repente, claro, se desplaza en algunas partes para que pase luz, por ejemplo, no sé. Ahí tú, cada proyecto tiene sus posibilidades, ¿te fijas? Yo, de hecho, pensé en ese más que nada como en la parte de los sets, porque en verdad los sets siempre tienen, o sea, la mayoría de las veces son como cajas así oscuras y sí, aburridas. Entonces pensaba hacer como una envolvente, como un poquito más interesante, como de ese estilo. Sí. No, total, yo creo que es interesante. Y de hecho, podéis trabajar el sistema de los sets. Puede, de hecho, ser un, por ejemplo, no sé, tenía estas cajas. Obviamente es difícil el soterramiento en estos lugares justamente porque son muy, ¿cómo se llama? Inundables. Pero de hecho, si los miráis en corte, los sets pueden estar acá, ser cajas relativamente estables, ¿no es cierto? Quizá esto es un set, por ejemplo. Ahí yo no conozco muy bien el cada set tiene dos zonas, por ejemplo, que están comunicadas para que puedan haber dos espacios de grabación, etc. Y en el corte aparece este elemento de la ameba, digamos. ¿Cachai? Entonces tenía espacios anteriores, tenía una antesala, después aparece un espacio acá arriba que pasa por encima, acá está la gente grabando, la luz, toda la cuestión, y después esto se junta para acá. Y aquí aparece otro poquito desplazado, ¿te fijas? Entonces ahí quizás hay maneras de que aquí pase algo de luz entre medio. Entonces tení esto, esta ameba, la tenís seccionada según una trama, y esa es la misma trama que se mete y se transforma en espacio público. Entonces esa misma trama es la que te sirve para organizar todo el recorrido. Un recorrido interno, por ejemplo, que se conecta con este bulevar en la playa. Entonces, ¿qué pasa con esto, con estas cajitas? ¿Cómo también empiezan a trabajar según el algoritmo o los parámetros de la trama que estás estableciendo? ¿Cachai? ¿Cómo la vegetación también empieza a responder con los espacios, etcétera, ¿no es cierto? Trabajando quizás estas mismas, pero ahora sometiendo más a un orden que tenga más que ver con la trama, con la trama común, ¿te fijas? Lo mismo el hotel. Cómo el hotel también responde y se conecta con estas conexiones. ¿Te fijáis? De alguna manera el hotel mismo, al responder a estos ejes, aparecen como franjas, donde el hotel está aquí, pero también se puede conectar con esto y podéis pasar a través, no sé, ¿te fijáis? Entonces ahí como que la trama es la que te empieza a resolver un montón de problemas. Y ojalá este manto paramétrico, que puede ser
resultado de la operación Loft que hemos trabajado acá, que es una suerte de territorio o terreno, sea también como una manera de organizar este espacio. No sé, podéis tirarte un loft ahí, grande, que genere como un paisaje. De repente ese paisaje podría ser que proteja ciertas partes de inundación, por ejemplo. Y en otras partes lo vamos perforando y vais generando programas un poco elevados. ¿Cachai? Incluso trabajar el terreno te puede ayudar a controlar y trabajar el concepto del río y sus inundaciones. Quizá el río puede, en efecto, en algunos minutos inundar de manera controlada, como tenía acá, a través de esta herramienta Loft, ¿no es cierto? Y generar algunas lagunas, ponte tú, que después se evacúen a otros, a acequias. Pero creo que aquí hay hartas posibilidades de trabajar con, ahora que estáis pasando como al diseño más del espacio, con herramientas que hemos visto en el curso, herramientas, especialmente herramientas geométricas. Quizá, claro, un poquito ambicioso a estas alturas, con 2 semanas, generar sistemas de parámetros muy, muy sofisticados, pero eso no quiere decir que no podáis ocupar alguna de las geometrías que hemos trabajado acá. Especialmente me tinca la herramienta Loft, las posibilidades que tiene eso como para ir cortando y seccionando desde tramas que te permitan conectarte directamente casi perpendicular al río. Creo que podría ser interesante, podría ser entretenido las posibilidades de eso. ¿Qué opináis? Sí, me parece súper interesante. Igual había pensado como algunas cosas, pero las tenía como sueltas en mi cabeza, no las tenía como concretas. Ahora como que ya... Sí, yo creo que lo entretenido es la posibilidad que tiene esto en corte. Si yo hago un corte aquí, ponte tú, de que tú vais a tener algunas geometrías que nazcan de movimientos de terreno, por ejemplo, y tengáis, no sé, agua acá, pero después acá también podáis, desde distintas geometrías, tú misma ir armando espacio dentro de esto. Creo que podría ser choro, especialmente acá, donde necesitáis harto espacio interior, creo que sería interesante que lo explorara. No, y también tenía pensado como esto del suelo que hablaba usted, en la parte que está como el bosque, porque está como muy pelado, no hay como nada interesante. ¿Me estáis mostrando ahí en Google Maps? Sí. Oye, ¿qué te parece si me lo mostráis como un poquito en 3D? Así lo giráis para verlo como en perspectiva. ¿El de Google Maps? Sí, el mismo que me mostraste. Al tiro voy a poner lo que yo lo había dejado. Ahí voy a compartir. Claro. ¿Dónde está? Se me perdió. Ahí está. En verdad no hay como nada aquí. Y cuando uno se acerca como con el monito, sí nos costó igual. Yo creo que hartos del taller nos costó así como encontrar información del lugar porque habían súper poca. Uy, se me pegó. Son como terrenos. Sí. Terrenos agrícolas, no deben tener mucho. Sí, aquí es como. Un poquito. Igual están forestados, ¿eh? No sé si sí. Algo de eso se querrá mantener. Es como la parte de acá. Sí, nosotros, de hecho, en lo que se ve ahí en el mapita que le mostré, hay como una zona del bosque que es como un verde más oscuro. Y esa era como la que queríamos conservar. Claro. Y esto, no hay mucho que se vea, en verdad. No hay mucho, para nada. Ahora, muéstramelo desde afuera. ¿Y podéis girar el plano? Este plano creo que con Shift se puede girar y se puede ver como en 3D. ¿O no? El plano de Google Maps. Creo que de Google Maps no, pero sí del Google Earth. Creo que es de ese el que se puede. No, este creo que no. Sí, se puede de la persona de abajo, mira. Tenía en la esquina inferior derecha una personita.
Te tienes que arrastrarla. ¿La esta? Sí, es no, que no, esa no. es la que... No, no, esta, no, 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 eso. Que... No, no, no me refiero a eso. No me refiero a eso. Como que quede en 3D, sí. A ver, voy a intentar meterme de con lado. El botón, creo que el botón derecho del mouse te puede permitir rotarlo y fugarlo. Si apretáis el botón derecho del mouse, ¿no? O shift. Botón derecho y shift. No, nada, nada, ninguna combinación de botones te permite... Trata de hacer doble clic en la calle. Porque en la calle es lo único que se te va a dar la posibilidad de que se entre... No te va a acercar. No, no te, se te acerca. No acercarlo. Doble clic en la calle nomás. Varios clics en la calle y ahí se va a acercar. No, es que aparte ahí, en esta zona de repente el cuadrado, no tienen... Espera. En el cuadrado de la esquina inferior izquierda, apriétalo. ¿Listo? Sí. No, era el del medio, el rectángulo. Ah, este. Sí. O sea, apriétale la imagen. No, tampoco. ¿Tampoco te deja? No. La imagen. Apretaste las letras. Aprieta la calle, acércate, hasta la calle, dale doble clic a la calle, y ahí. Ahí está. No, es lo mismo, me te mete adentro. Sí. Que el resto del paisaje no se puede meter uno. Esa cuestión no la toma el Google Maps. Uy, dejé de compartir. No, voy a buscar en Google Earth, profe, a ver si se puede. Mira, yo estoy acá metiéndome al río calle, voy a tomar prestado acá el mouse. Creo que puedo encontrar tu lugar. Déjame un minutito, estoy conectando acá. Ya. Me parece que el lugar en el que tú estás trabajando está acá. A ver. ¿Cómo se llama el lugar? El lugar es... ¿tiene algún nombre? Al menos ahí no recuerdo que tuviese como un nombre. Pero está como... Le debería aparecer entre un... Como piso. Sí, ahí lo veo. No, sí, aquí lo pillé. Sí, porque a mí es raro porque a mí me parece más herramienta... Mira, te voy a compartir mi pantalla. Esto yo lo estoy viendo desde el browser, ¿eh? No estoy metido en ningún programa, ni Google Earth, ni nada. Yo me metí del Google Earth, pero de la opción 3D se ve plano igual. Sí, déjame, mira, me voy a meter acá para mostrarte lo que yo veo. Porque yo tengo, no sé por qué tengo acá más herramienta a la derecha. No sé, pues tengo que admitir que me ahí a veces me gana. Pero acá, desde 3D, uno debería poder... No cae una combinación de botones acá que podría ocupar. Y esto también te muestra la topografía. También está medio lenteja, así que... Demora un minutito. Ahí. ¿Cachai, no? Sí. Entonces acá tenéis cerro. Hay una complejidad, digamos, de paisaje acá. Fíjate que aquí tenéis cerro adelante. Y de alguna manera tu sitio también tiene una pendiente hacia el río, ¿verdad? Y acá hay alguna manera de entender esto, y lo choro es que esto te permite, si lo podéis ver de esta manera, también te permite sacar secciones y cortes como para entender. Creo que aquí debería haber un lomito, porque lo tengo con terreno. Tenéis que apretar acá terreno. Si apretáis terrain, te da la información topológica, y ahí te podéis meter en 3D para ver el lugar. Y con Shift y el botón del mouse podéis rotarlo, ¿cachai? Yeah. Tiene un tremendo cerro acá adelante. Y, claro, acá no, es poquito lo que alcanzamos a ver, pero aquí hay un bajo acá.
que probablemente hace que todos estos terrenos a través de relaves e inundaciones sean muy fértiles, porque quedan con sedimento de río cuando el río crece, que es lo mismo un poco lo que hacía el Nilo. Y acá en este borde, que es donde estáis trabajando tú, aquí podemos tomar fotos, vamos a tomar una foto de acá. Vamos al programa de dibujo. Vamos a hacer una capa nueva. Apagar eso. Apagar eso. Y pegar. Y acá, claro, acá es donde creo yo se pone choro, porque el tema que habíamos trabajado, que habíamos revisado con Loft, lo podemos ver aquí, ¿no es cierto? Voy a dibujar. Ahí. Tenemos que dejarlo así, espera un segundo. Estas cotas. Que tienen, que yo creo de repente, si lo que yo haría sería que de alguna manera las cotas conversaran con calle, terreno, ¿no es cierto?, bajo, y quizá aquí las cotas del loft pueden ir conversando con la creación de paisajes, ¿cachai? De generar barreras naturales, por ejemplo, para la inundación del río, al mismo tiempo de entregar algunos puntos bajos para que se inunde naturalmente. Entonces, estas mismas cotas son después las que te permiten generar un manto en loft. Y ese manto quizá puede tener estas operaciones con otra geometría que responden a la... Entonces, esto es entender este perfil entretenido, creo yo. De cómo se puede trabajar este perfil para, no sé, generar algún tipo de trabajo con el río. ¿Ah? ¿Dónde estaría tu ameba? ¿Estaría por acá o no? Sí. Justo como en esa parte. Acá en la punta. Claro, sería una buena... Y aquí, claro, acá parque, ¿cierto? ¿Cómo diseñar este parque y sus viviendas? Yo lo veo todo como una suerte de proyecto medio continuo. Y acá tenía una calle, ¿no es cierto?, y un borde río que estáis trabajando con... Claro, estas curvas de nivel, quizás estas topografías las pude ir trabajando y podía extender esta metida de agua para acá a través de ir trabajando estas profundidades y estas topografías. Yo creo que esta sería una manera interesante de diseñar este borde. Y ahí, bueno, los volúmenes responderían a otro. Si tenéis tu trama en este sentido. Los volúmenes pueden responder a esto, a estas capas, y organizarse en este sentido. Pero ahí yo creo que es donde tenéis que ir definiendo los ejes que van a organizar el proyecto. Yo creo que, claro, estos proyectos al borde del río, es interesante siempre entender que el corte de tu proyecto es bien choro, porque tení un terreno plano, que es el terreno donde se ha ido desarrollando la agricultura. Tenéis cerro, terreno plano, la calle, el río, y después tenéis cerro, que hay para el otro lado. Entonces tú estás trabajando acá. Aquí estás trabajando tú. Entonces ese punto es como interesante ver cómo se te ocurre que podéis dialogar con esa...
con estos elementos a través de la curva de nivel. Yo creo, a mí me interesaría mucho ver si esto es plano con edificios, que podría ser una manera de verlo, pero otra manera de verlo es también trabajar el territorio y el paisaje y irse metiendo después con la volumetría dentro de otro orden que tú estableces. Obviamente tu idea de que, bueno, tenés el río, y el río, claro, a veces crece hasta acá, no sé, o se seca. Esos son elementos que claramente se ve acá por el borde de sedimento, ¿cachai? Realmente el río se pega a su crecida. Pero eso, ¿no? Entretenido donde te tocó trabajar. Yo creo que ahí deberías aprovechar la herramienta Loft. Sí. De hecho, ya como es como experimentado un poco con algunas formas. No me han gustado mucho, pero me ha servido como para descartar, claro, y como para ir viendo más o menos qué. Ojalá la MEVA no resulte así como una extrusión, ¿me entendés? Sí, no. Eso no es la operación, digamos, que hay que hacer, sino que la MEVA tiene que ser un elemento orgánico que se conecte con el suelo. Sí. ¿Verdad? Eso es un elemento geométrico que tenéis que tratar de trabajar. Uh-huh. Y después, ¿cómo se recintualiza esto desde la planta? ¿Qué pasa acá adentro? ¿Cómo lo habito? Y la misma lógica que le aplicáis a la MEVA puede ser la lógica que le aplicáis al terreno entero, como elemento que se organiza a través de curvas y cotas. La cota y el volumen, digamos, son como los elementos esenciales o centrales de estas capas de trabajo. Y aquí, acá están los accesos. A este estudio de grabación como orgánico. Choro, qué ganas de estar ahí en tu taller. Está muy entretenido el encargo. La ciudad del cine, Choro. Bien entretenido. Hasta la... Esta entrada, por lo menos en el mapa. Sí, va cambiando. Es bien grande, ¿eh? Sí. Probablemente es inundable, claro. Entonces tiene límites. Tiene límites, ¿no es cierto? Justo donde no hay agua, uh-huh. ¿Cachai? Donde está seco, debe ser su límite de crecida. Sí. Entonces crece hasta acá, más o menos. Hasta este borde. Y ahí, claro, realmente parte de la MEVA es inundable. ¿Por qué no? La MEVA, de alguna manera, se piensa como un elemento al cual le puede entrar agua. O parte de ella, ¿no es cierto?, acepta la crecida. Sí, de hecho, ese es otro punto que el profe Eugenio nos ha como recalcado harto, que es como que integremos el agua. De hecho, mi compañera, sí, Polet no está ahora, pero a ella le ha tocado harto como ese tema. Acá yo creo que es esencial, ¿eh? Yo creo que de alguna manera quizá tu ameba en corte baja y después sube. Entonces, de alguna manera, claro, está esta lagunita, pero cuando crece, parte de la ameba queda un poco inundada, pero con... puentes o pasarelas que permite que la sigamos recorriendo. ¿Cachai, no? Como que de alguna manera hay una parte del espacio público que la MEVA integra. Entonces, claro, si uno la ve en una sección, hay una parte de la MEVA que tiene integrado estos caminitos. Y después cuando esto se inunda, ¿no es cierto?, los caminitos quedan llenos de agua acá. Aquí. Pero todavía siguen los caminos y todavía se puede recorrer. Eso creo que es muy interesante cuando tú no trabajas con proyectos que están en los bordes de ríos y donde hay subida y crecida y bajadas de agua, que integren de alguna manera con alguna idea este ir y venir de las mareas o de las temporadas a sus
volúmenes. Sí, porque también está el otro como punto que es como el clima, que allá llueve harto, entonces... Sin duda, claro que llueve. Diseño tampoco puede ser. ¿Y hormigón te tinca? O sea, como que he estado viendo algunos, pero quiero como primero darles como la forma y ahí ver bien como el material, como... Sí. Bueno, ya, voy a dejar de compartir. Entretenido el proyecto, Catalina. Gracias, profe. Me ayuda harto. Oigan, chicos, ya que tenemos acá algunos más, dejar de compartir aquí, les quiero dar algunas noticias de lo que nos queda acá, como nos quedan un par de semanas de clase, ya, así que voy a compartir acá el aula virtual para que la revisemos. Y contarle un poco el plan de salida de nuestro ramo. Nos queda por calendario el 29. 29 es como la última fecha dentro del rango de nota o de asignatura. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el aula virtual hay un pequeño calendario. Con lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, nosotros hemos estado operando, si ustedes van acá a la parte, digamos, abajo en el aula virtual, van a ver que hay un pequeño calendario con dos entregas, ¿ya? Hemos estado ya hace una o dos semanas viendo el tema de Grasshopper, ¿ya? Que es la herramienta de parametrización de Rhino, y de crear diseños algorítmicos, y que por lo menos por lo que hemos visto, varios de ustedes ya están practicando, integrando, haciendo ejercicios, un poco acostumbrándose al entorno con los tutoriales que hemos visto en clase, que son bastante elementales, pero nos dan algunas herramientas como iniciales para meternos en el programa, entender un poco la metodología. Pero para ir cerrando, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Hoy día, tal como estábamos viendo con Catalina, lo vamos a dedicar a corregir y contestar dudas o preguntas que pueden tener dentro de lo elemental que estamos viendo con Grasshopper o con lo que han estado trabajando en Rhino. Como les dije, que es muy interesante que integren lo que están haciendo en taller o que ocupen algunas, no todas, obviamente, las herramientas que puedan de este ramo en taller, y si pueden incluso aplicar algunas herramientas fundamentales de Grasshopper a taller, mejor todavía. Pero lo importante es ver cómo podemos llevar este elemento paramétrico algorítmico a el trabajo de diseño. Si es completamente incompatible o por alguna manera, por algún motivo no podemos, o la posibilidad de la escala es muy distinta o la etapa en la que están en taller está muy desfasada, filo, podemos trabajar con prototipos propios, forma abstracta o tutoriales que, en torno a formas que les interesen. Cualquier cosa para que en esta unidad 3 mostremos investigación y trabajo en torno a Grasshopper. Y obviamente... formas o ideas en torno a proyectos personales, lo que a ustedes les interesa. Por lo tanto, hoy día, totalmente dedicado a corregir y contestar consultas o entregarles alguna estrategia, si es que están muy perdidos y no saben por dónde partir. El día 22 de julio, como sale acá, vamos a hacer una entrega interna, ¿ya? Con estos modelos, cualquiera de los modelos que les interesen, ¿no es cierto?, revisar, para ver la posibilidad de fabricar alguno. Ya tengo un contacto
con una empresa que tiene impresoras de filamento. Igual me gustaría ver la posibilidad de tomar alguno de los proyectos que ustedes están haciendo y fabricarlo con filamento. Ya, yo creo que es importante tener ese momento o hacerlo, y yo creo que ya hasta no tenemos más tiempo después del 22. Entonces la idea es que para el 22 ustedes se organicen, se programen y traten de hacer un modelo, que yo el tema acá que tengo es rascacielos, que tiene que ver con hacer una torre, ¿ya? Y que esta torre, con la complejidad que logremos sacarle, la presentemos como una posibilidad de fabricación. Yo voy a elegir uno de los que ustedes entreguen. Esta entrega, obviamente, la entrega para fabricar no está evaluada, es una entrega interna para los que les interese tratar de fabricar uno de sus modelos. Yo les voy a dar el contacto, el que quiera mandar a fabricar puede hacerlo, no es un proceso barato, por lo tanto yo, como la escuela no tiene implementado su laboratorio, voy a tratar de hacerlo con uno, ¿ya? De ahí viene esta idea de concurso interno para ver la torre más interesante. Yo les voy a avisar cuál es la que vamos a mandar. Pero ustedes quedan totalmente liberados de mandar las suyas si quieren, a su bolsillo, depende ahí de cada uno de ustedes. Pero en algún minuto la escuela va a tener un taller de impresoras habilitadas. Entonces ahí saber cómo guardar el modelo y cómo exportarlo para que lo podamos imprimir va a ser parte de lo que vamos a ver la próxima semana. Por lo tanto, tenemos esta semana de trabajo, si ustedes quieren, para organizar una pequeña entrega interna de este tema rascacielos o torre, podríamos decirle, torre paramétrica o orgánica, como ustedes le quieran llamar, para poder fabricarla en con una impresión 3D. E integrar ese proceso también de estudio y de trabajo al portafolio de la unidad 3. Ahora, el día 29 es la única clase, la última sesión, digamos, o el último momento que hay antes de tener que poner las notas. Nosotros el día 29 no vamos a tener una clase presencial, sino que esa clase se las voy a entregar a ustedes para organizar el material del portafolio NETERS, nuestra última nota, ¿ya? Por lo tanto, ese día no se conecten, sino que dedíquense a trabajar y terminar el material que quieran y subirlo y cargarlo como portafolio terminado. Ahí ya vamos a entregar todas las unidades juntas, todo lo que han hecho, más esta última etapa de Grasshopper y de la torre, digamos, como última entrega. Esto el 29 de la semana que viene a la próxima, ¿ya? Así que todavía hay tiempo ahí para ir organizando la información. Acá, como ven, hay dos vínculos de entrega. Tenemos el vínculo del proyecto interno para impresión digital. Y si se meten, la fecha para entregar esto, quiero que me entreguen, van a entregar el archivo RINO entero, van a guardar como RINO. Por lo tanto, si están trabajando con Grasshopper, no olviden que tienen que hornearlo, tienen que hacer un bake, dejarlo en RINO y guardarlo como el modelo terminado. Es hasta el jueves 22, ¿ya? Hasta las 22:59. ¿Ya? Entonces, ese día vamos a entregar nuestros modelos. Los pueden corregir conmigo si tienen alguna duda ese día en clase. Pero la entrega definitiva es hasta la noche del jueves. ¿Ya? Van a entregar el modelo RINO. Recuerden, no el trabajo Grasshopper, sino que el modelo RINO horneado. También hay otra entrega, que es la entrega final, portafolio completo N3, que es nuestra tercera nota, unidad 1, unidad 2 y unidad 3. ¿Ya? Y aquí esta entrega es hasta el jueves 29 a las 23:59. Ya quedan 14 días para entregarlo, para que lo empiecen a organizar y armar ahora. Y eso, con eso se cierra nuestra asignatura de fabricación digital. Por lo tanto, empiecen, si tienen alguna idea de qué resolver o tienen algún tutorial en mente o han visto una forma que les gustaría replicar, también si no pueden o no les da o lisa y llanamente les cuesta mucho penetrar la complejidad de Grasshopper, pueden trabajar el rascacielos en RINO,
no es necesario que lo hagan en Grasshopper, ¿ya? Cualquier cosa nos sirve para mandar a fabricar, así que no dejen que eso los limite. Y eso, en realidad, eso es un poco nuestro mapa de salida, ¿ya? Entonces, si tienen algo que podamos revisar o algo que podamos corregir, la idea es que lo veamos hoy día, ¿ya? Cualquier cosa que ustedes quieran mostrar sirve, como la Cata que estaba mostrando el emplazamiento de su proyecto de taller y ver cómo poder integrar algunas herramientas, yo los puedo guiar. Pero aprovechen, porque en realidad si no tenemos nada que corregir, prefiero que hagan algunos croquis o corrijamos el concepto del rascacielos para entregar el día 22, o si no, los libero para que trabajen autónomamente en sus casas, ya que están con taller encima y con otra asignatura, y la idea no es tenerlos sobreconectados. Así que bueno, les doy a ustedes la palabra. Si quieren, cualquiera de ustedes puede compartir pantalla y podemos revisar lo que están haciendo. Arnaldo, Guillermo, Andrés. Profe, yo. Sí, adelante. ¿Comparto, no? Sí, comparto nomás. Ya. Voy a mostrar lo que estoy haciendo en taller. Que igual Dale. He estado trabajando en Rhino. A ver, este es el modelo que estás haciendo. Ese es como un poco el diseño, un poco para contextualizar. Yo estoy trabajando en el cajón del Maipo, en San Alfonso. ¿Ya? Y estamos trabajando con la pendiente igual del lugar. Yo estoy trabajando como un centro cultural. Y esta era la forma que había tenido de un comienzo. Y ayer tuve corrección. Tengo como las fotos de la corrección, así que para que se entienda mejor. ¿Esos son acá comentarios que te hizo tu profe? Sí. Acá se ve como el modelo 3D que había mostrado recién. Y estos son como cosas que había dejado yo sin ocupar. Así que como que luego de la corrección como que se me agregó como este riñón y también esta parte. Perfecto. Y también tuve como comentario el tema de agrandar un poco estos brazos que eran como muy chicos en temas de dimensiones y como eso es lo que estaba trabajando ahora igual. Como ¿Y esa cómo corrección. Te fue con eso? He estado como bien el tema de lo más básico, que como los brazos, puede copiar el círculo, pero me ha costado en el tema de que en esta parte, así como, ¿qué hacer? Incluso ahora quería a ver, muéstrame, eso lo estamos viendo desde arriba, ¿no es cierto? ¿Me podrías mostrar un 3D de eso en el perspectiva? Eso. Esa lámina que tenía es como un camino. Sí. Ya, veámoslo como es. Acá se ve mejor. Ese es el diseño original, que por ahí está ahí entrando. Sí, aquí uno tiene como dos accesos, voy a mostrar mejor. Y acá hay como una planta de luz. Este es como la avenida principal, que se llama Camino al Volcán, y esta es como una calle secundaria, que los dos ocupan. Es como toda una cuadra. Y uno puede acceder como al proyecto desde acá, como desde esta rampa. Igual que por acá, pero pasa que abajo de esta rampa igual están pasando cosas. O sea, también hay como un programa. Y estos son como los vacíos que yo no había ocupado. Y ahora, como corrección, el círculo tuve que mover más para acá, llenar estos vacíos. Y eso es igual. Ahora estaba viendo como el sistema de pilares, así como de las uniones. Y eso hasta ahora igual. Quería como modelar un sistema como de pilar al estilo, tal vez en Rhino, para luego ya que a base de los pilares sea un poco más fácil levantar el modelo. Y como uniones de suelo, se me había ocurrido como esa, y o esa también, que es como así. Claro. Y que esas son las uniones que he estado viendo hasta ahora. Como para empezar hacer los pilares y bases desde los pilares, como empezar a hacer de esta forma.
Ahora, si tú vas al diseño del objeto allá, digamos, tú tenías como que la cubierta, claro, desde este punto, desde el punto, tenías el cilindro, ¿no es cierto? Y tenías dos caminos. Hay uno que va de abajo hasta arriba y otro que va de arriba y sube hacia alguna parte. ¿Hacia dónde sube esa otra rampa? ¿Esta parte de acá? Sí. Ya, esa, nosotros teníamos como, antes de elaborar cada uno un proyecto, con una compañera éramos como encargados de toda la cuadra, de toda la manzana, yeah. Y hicimos como un plan master. Y ahí en ese plan master había como una plataforma general o más grande, y ese, como, ese vacío se conecta a una plataforma más grande, por decirlo. Yeah. Entonces, eso no ha cambiado. La corrección del profe no va por ahí, sino que va con esto que me contaste tú, de que los caminos tienen que crecer y transformarse en espacio. Sí, o sea, yo lo tengo pensado como espacio, pero era muy, muy chico. Y lo que aquí... Ah, sí, te entiendo. Tenía que como... como galería. Sí, y ese espacio lo había dejado como vacío, como bien... como que no lo había tomado. Entonces ¿podría ir mostrarme la perspectiva de nuevo de tu proyecto? Como lo estábamos viendo en Rino. Ese es el modelo más o menos final que está corrigiendo tu profe. Sí. ¿Podría ir girarlo para verlo desde el sur, desde el otro lado? Ahí está como el sur, es el norte. Para el otro lado entonces, mostrando eso. Gíralo otro de nuevo, desde el lugar opuesto. Ah, acá. Desde ahí, claro. Acércate un poquito más. Sube la vista así, para verlo un poquito más desde arriba. Un poquito más por ahí, déjalo ahí, perfecto. Voy a copiar ahí, imprimir la pantalla. Vámonos a nuestro programa de dibujo. Ya. Voy a compartir yo ahora. Porque se me ocurren algunas ideas con tu proyecto que pueden ser bien choras. Creo que tu profe te hizo unas buenas observaciones. Sí. ¿Pantalla ahora o no? Sí, ahora lo estoy viendo. Esas observaciones que me hizo igual fue base a un estudio solar que le hice al modelo y me fue mostrando así como los lados más cálidos del que le iba a llegar al proyecto, como las sombras que se me iban a generar también. Así que a base de eso igual... a pegar acá el modelo. Entonces, yo no me imagino, bueno, me imagino que desde el punto de vista del asoleamiento hay harto que ver, pero algo que me gustó que el profe indicó tiene más que ver con estos espacios. Si no me equivoco, como que aparecía como una ampliación acá de... Ah, sí, la ampliación pasaba en el otro, sí, profe. Ahí pasaba como... Claro. Ahí habían como dos líneas de trabajo, una acá y otra acá. Sí. Y creo que lo interesante que tienen es que realmente se vinculan con el espacio de la plaza que tenía acá en el borde. Tenía esta conexión y quizá esta conexión de acá también hacia allá. Tenía ahí. Ahora, creo que lo entretenido de estos espacios, el sol, ¿esta es una fachada como potente de sol aquí? ¿O había como sombra a este lado? No, a ese lado hay sombra. Donde llega más el sol, el núcleo, como el centro. Al edificio del medio, a veces como que le llega más sol, porque como a los brazos, como estamos trabajando en pendiente, como que esa parte queda más o menos como enterrada, por decir.
Entonces, como que lo único que llega sola ahí es como al techo, más que nada. A la parte que le llega. A la parte que le llega más sola, así como directo, es la de allá. Sí, ese trazo de allá. Ya. Y esta parte donde tu profe dibujó estas ampliaciones, ¿estos eran como terraplenes? ¿Qué eran? ¿A qué se refería con estos espacios? ¿Qué te pedía o qué te sugería que construyera ya acá? Como hacerme cargo de esos vacíos que como generé, porque pasa que como la pendiente, estábamos trabajando en pendiente, se hizo como tipo una excavación para que el brazo pudiera estar como enterrado y quedaban unos vacíos, en el cual yo no me hice cargo, como no los tomé en cuenta, y falta que eso también lo tengo que, como por decirlo, rellenar. Y ahí el profe me dio estos como consejos de que se puede como extender, como lo que está haciendo Arribol. Sí, lo que no cacho es que si estos espacios están en pendiente para allá, por ejemplo, así. Ah, no, hacia o son en pendiente para el otro lado. Como de no, del brazo no, de este brazo hasta hacia el otro brazo. Como desde norte a sur. Ya. Yeah. ¿El norte está acá y el sur está acá? No, al revés. Sí, al revés. Ya. Yeah. El norte está acá y el sur está al otro lado. Entonces, aquí está el. Acá estaría el norte. O sea, acá estaría el sur y aquí estaría el norte. Sí. O sea, el sol hace un recorrido como así. Allá. Si esto está parado, este sería, no, para allá. El sol recorre para ese lado. Este sería el oriente. Y el sol va para allá. Claro, me parece entretenido estos caminos. Estos quedan como interiores, ¿no? Como plazas interiores. Sí, como plazas interiores, sí. Y, bueno, no sé qué forma tienen esas plazas, pero creo que lo entretenido es que, bueno, desde el corte, si yo hago un corte a uno de estos caminos, por ejemplo, lo corto aquí mirando para allá, si corto ahí, ponte tú, tengo la impresión de que tengo como esta pasarela. Ahora tengo esta pasarela y nada más, ¿no es cierto? Un vacío. Y creo que lo entretenido de esta oportunidad de proyecto es que ese corte se transforme en algo más espacial. Entonces, tu idea de trabajar con el pilar, la encuentro entretenida. Entonces, tenemos un pilar acá con su anclaje al piso. Y literalmente en el corte, tú podés trabajar este borde de acá, o sea, como una pieza metálica, ponte tú, y que después esta pieza caiga a suelo. Ahí. Generando aquí un borde habitable. Para que la gente se pueda sentar o correr. Si esto es un centro cultural, aquí pueden haber espectáculos externos. Aquí también puede haber una línea de pequeño escenario y se puede hacer un tema de obras de teatro y la gente, igual que los griegos, puede sentarse en la pendiente y recorrer. Entonces, en vez de tener un puente, que aquí es muy difícil acceder, podéis conectar eso al suelo y tener una galería acá, con otro tipo de programa, porque aquí ya te quedaría un espacio, de hecho esto aquí también lo podéis perforar y crear otro tipo de espacio aquí adentro, habitable, con este gran pilar dentro de aquí. Nosotros tendríamos los pilares en vez de tener doble pilar, porque yo creo que no es necesario con este modelo estructural, esto puede ser una viga reticulada, no sé, puede ser de varias maneras, de que no es necesario tener. Tenía un pilar acá, un pilar aquí, bueno, tendría ahí N pilares en realidad. Yo creo que todo este borde iría pilarizado con estas cerchas que llegan a piso. Y estos son en Rino, estas cerchas serían tu loft. Esta sería la cercha de tu loft. Entonces, tendría que dibujar la cercha con los ángulos que va a tener un desplazamiento en este sentido. Y aquí vaya a tener un pilar, acá vaya a tener otro pilar, acá vaya a tener una galería habitable
que se conecte con este espacio. Entonces este espacio también le podría hacer un diseño a este espacio público en primer piso, ¿ya? Y con la herramienta Loft vas a poder generar este manto completo, todo este manto. Y acá, claro, en realidad le podéis dar también, le podéis dar gradería si querís, y Rhino te las va a hacer, te va a hacer gradería en el objeto. Entonces te va, vaya a pasar de tener un, una pasarela a tener literalmente un borde habitable, como un manto. Y a ese manto después le voy a hacer perforaciones, si quería hoyos, perforaciones para pasar a la, al, al lugar inferior. Creo que es una buena, súper buena observación la del profe, ¿eh? Y lo mismo a este lado. Transformar este borde de acá también en un borde habitable. Ahí no, no estoy tan claro cómo es la geometría, pero si aquí también podría generar un borde con estos mantos, digamos. Entonces tu proyecto no sería un cilindro con un camino aquí y un camino acá, sino que sería un cilindro que tendría como una suerte de manto ahí. ¿Cachai, no? Sí. Y eso es bien distinto como programa. Sí. De hecho, tú podrías extender estos mantos y que pasen a ser parte de este espacio para que el cilindro en realidad esté como montado arriba de estos como topografía. Y esto de acá es un interior aquí, abajo del cilindro. Y todo esto es un borde que también, no me gustan estos pilares. Encuentro que son muchos pilares. Creo que podéis tener un proyecto estructural mucho más... mucho más, digamos, seductor, con un solo elemento pilar potente, ya que estáis averiguando estos pilares y cototo, así, ¡pum! Onda que la gente pueda llegar y sentarse en este basamento. Lo podía hacer con madera laminada, no sé, puede ser un precioso, digamos. ¿Qué material estáis pensando? Como de madera igual, que igual tenemos que ver sí, el tema eso de la tiene que sustentabilidad. Ser madera laminada. Ya. Son maderas especiales que son unidas con polímero y son en lámina. ¿Cachai? Se implantan, pero cuando tú las miras en corte son como sándwich. ¿Cachai? Son laminadas. Y esta pieza se conecta con este gran basamento metálico. Y lo entretenido es que aquí la gente participe de esta pieza. O sea, que la gente tenga que esto tenga un tamaño que permita que la gente pueda incluso sentarse o digamos, en un bonito corte, ¿no es cierto? Podéis dibujar en un escantillón esta pieza estructural y que se conecta arriba, quizás también puede ser una viga de madera lámina. Que tenga una articulación ahí, y cae para abajo y acá tiene otro basamento potente. Entonces ya no tení el marco pilar, ¿cachai? Sino que estáis trabajando también con una cercha. Tenéis la viga, el pilar, que incluso puede ir así, inclinado. Y después acá tenéis la cercha, que se conecta con el piso. Entonces, ese modelo estructural es más interesante que este. ¿Cachai? Sí. ¿Sí? Hay un proyecto en Tokio bien, bien choro, te lo voy a mostrar. Que es un proyecto de una oficina que se llama Atelier Bau Bau, que tuve la oportunidad de visitar, que es bien bonito. Está acá en el browser. Se llama... ¿cómo se llama el parque? Se llama Showa Kinen Koen. El nombre es medio enredado. Showa Kinen Kinen Koen, que quiere decir Parque Conmemorativo del Emperador Showa. Kinen Koen, y se llama Atelier Bau Bau. ¿No es uno como naranjo o no? No, fíjate, es una suerte de parque habitable que tiene un techo. Mira, este de acá. Es bien, vaya a ver que es bien, bien interesante, bien parecido a lo que estás haciendo tú.
aquí está. Este acá. Hanami Dori, la calle del Hanami. Y lo entretenido que tiene es que es como un parque, parte del parque que... aquí, aquí se puede, mira. El parque está arriba. ¿Cachai? Sí. Y el borde es hábitat que tú puedes meter adentro. Entonces parte por arriba el proyecto un parque. Mm. Pero por al frente, como tú veías acá, tú, se conecta con el, por, con el interior. Entonces sí. Lo choro que tiene es que tiene justamente esa idea como de la rampa. Hay alguna, alguna imagen. ¿Te fijáis? Como que el parque sube y esto es todo un, todo una suerte de cercha habitable. Es un parque, es un proyecto bien, bien entretenido y por dentro tiene esta... Tú puedes subir al, al parque arriba y el parque pasa como, como un suelo por encima de tu cabeza. Creo que déjame ver si hay alguna sección. Voy a ponerla acá, section. Traten de buscar en inglés, que siempre arroja más resultados. A ver si acá, claro. Por ejemplo, este sería como un corte de este proyecto, ¿no? No, estos son otros parques. Pero, a ver si por acá abajo. Bueno, estos son cortes súper técnicos, pero la, la gracia que tiene el Hanami Dori se llama. A ver, lo voy a poner acá. Clear Bow Wow. Hanami Dori. Calle del Hanami. Claro, acá hay una elevación. Pero no veo una sección, pero... Si abrimos los planos, acá hay una elevación interna, ¿no es cierto? Una ele... Ah, acá está el corte. Mira. No es, es similar al esquema que estábamos revisando nosotros. Te fijáis, ¿no? Es sí. Similar al esquema, nada más que, claro, tú en vez de... Acá aparece, aparece esta caja de ascensores en vez de este gran pilar, pero la cercha, si uno la continúa, es básicamente tu corte. Déjame copiar esta... A ver si lo podemos pegar en nuestro... nuestro dibujo. Estamos en la elevación. Acá está la sección. Y alt. Estoy con la tableta, a veces me cuesta. No sé cómo copiar. Bueno, la, el esquema de la planta Atelier Bow Wow es como así, ¿verdad? Tiene, tienen, tenían como una gran caja de escala que tiene la forma de un cono. Un cono reticulado, digamos, de acero, que tiene el ascensor al medio y que sube. Y acá arriba está el parque y para acá abajo baja con una cercha. Arma. Baja como con una cuestión así. Y que llega acá a un borde. Y para acá, para este lado de acá, el parque sigue para afuera. Entonces lo que ellos tienen es este manto. Acá abajo tienen biblioteca, un montón de cosas. Y acá, bueno, esto igual tiene un cristal aquí. Y acá afuera está el parque, con un caminito, que puedo caminar y moverme. Entonces acá arriba tienen árboles, pueden plantar árboles. Tienen árboles y todo. Y si uno mira el esquema que tenemos ahí, es bien similar, ¿no es cierto? Como para aprovechar eso como espacio público. Y, como te digo, el recurso para poder hacerlo en 3D
es que genere estas cerchas. ¿Ya? Y estas cerchas las podéis dibujar, ir rotando, ponte tú, podéis dibujarlas en AutoCAD e importarlas, las podéis hacer en polilínea o con distintos materiales. Y después rotarla y ver cómo perforarla. Creo que cualquier polisuperficie la podéis perforar con distintos elementos, si tenía alguna idea. Y creo que también es importante integrar los peldaños si queréis que esto sea habitable de alguna manera, o la baranda. Creo que eso es importante que tratar de hacerlo, para que en la forma misma. Sí, sin duda que tenéis que hacerlo. Y ojalá podáis diseñar, yo te invito a que te diría un pilar cototo. Un pilar cototo y bonito. A veces uno, cuando te dicen pilar, uno al tiro piensa en un cuadrado así, sí, como de barraca, de ferretería, pero si estáis trabajando con madera laminada, pucha, diseñate una pieza bonita, con una pieza metálica, una linda viga, digamos, una linda viga, fíjate. Cuando se trabaja con madera laminada, estas piezas son clave. Y te la hacen a medida, ¿eh? Tú mandáis el diseño. Por lo tanto, mientras más te imagines esto como un elemento habitable, ¿no es cierto?, por parte de las personas que se conectan, lo miran, puedes generar, te puede tener esa forma y de frente también, ser así, tener una... Nada, dale un rato para que no te quede una caja, un cubo nomás, sino que le podáis sacar harto partido al diseño también de la pieza estructural. Y tenéis tu elemento acá, doble manta programática. Mira, bien bonito, creo que sería la clave para que este cilindro brille. ¿Y este no tiene perforaciones en ninguna parte? Sí, se supone que como que eso como la parte de eso es como de vidrio, es como vidriada igual. Que acá en Rhino como que desarrollé más que nada el volumen. Y después lo pasé como a SketchUp y ahí empecé ya a meterlo como una representación de los materiales para que se entendiera un poco más. Te entiendo. ¿Cachaste cómo poner materiales en Rhino? Sí. Sí, pero que en SketchUp tenía como el terreno, así que para insertarlo también en el terreno. No sé si le queréis sacar un pantallazo a eso. Sí, sí. Si eso no, sí, me ayuda bastante. Y quedó bastante bueno. No, quedó ahí, cáchate los choros con estos brazos programáticos habitables. Yo creo que sería estupendo si lo podía hacer. Ahí lo saqué. Sí, es que encima igual, es verdad eso, yo igual quería eso de que el arriba también fuera habitable, pudiera pasar algo, y es verdad que los brazos estos chiquititos como que parecía más recorrido que... Eran muy tímidos y eran recorridos, tenés toda la razón. Además, esto acá se transforma en un punto de acceso. Claro, yo aquí, esto va bajando, pero yo acá lo hice como que llegara hasta el nivel del círculo. Yo no sé, ahí tú manejáis mejor la geometría, sí, para ver cómo esto se puede integrar bien. Pero entretenido, súper súper entretenido el proyecto. Dale. Ya, perfecto. Ahí como que vimos varias posibilidades. Está bien chulo. Sí. Gracias. No sé si alguien más quiere... Bueno, démonos un break de unos 15 minutitos. Ya van a ser las 10. Y yo creo que si alguien más quiere corregir, podemos revisar. O si no, reiteramos un poco los encargos que tenemos de aquí al 29. Y los libero para que sigan trabajando en sus casas. Voy a parar la grabación un minutito. Recuerden que todas estas sesiones están grabadas. Y para el que quiera corregir, para el que prepare sus disculpe, es que llegué tarde.